hablo, no digo cosas diplomáticas. Soy especialista en hierbas aromáticas. Desde el chilamate sé lo que se ve. ¿Sabes qué? Te miro como en 3D. ¡Ay, de ala! ¡Espérate! Se acaba. Está resistente. Esta es mi nueva rama. Mira, nuevecita, de paquete la estoy estrenando. Mira cómo es ahorita y mira cómo se va a poner después. Así pasa a veces en la vida, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy Rolando Monte. Para los Browi, soy Rolo, especialista en hierba aromática. Yo solo doy los consejos sanos para una vida mejor. ¡Se haga! Sirvió el abono verde que le eché el año pasado, mira. Lo tengo floreciente, hermoso, frondoso. Te voy a decir, he andado buscando otro palo, ¿sabes? Porque a veces hay que variar, no quedarse en el mismo palo. Fui a buscar allá, me fui al Seibo de San Judas, no, muy grande, porque vos sabés que no me puedo subir. Además pasan muchos carros ahí, entonces todo el mundo va a ver. ¡Ah, ahí está el palo de Rolo! Me fui allá, no, no puedo decir, porque este lo estoy midiendo, lo estoy ahí lo tengo, calladito, ahí lo tengo. Cansa, no te creas, cansa. Vamos a probar, espérate. Solo vamos a probar la resistencia, ahí voy. Está bueno. Ahí la voy a parquear. Consejo sano para una vida mejor. Cosa que no puedes decir cuando estás en los juzgados acusado de violencia intrafamiliar. ¡Se acaba! Consejo número uno. Cuando estás delante de la jueza, porque siempre te ponen una jueza. O sea, violencia intrafamiliar, jueza. Rara vez te ponen un hombre. Y si te lo ponen, ¡ay, de a lo mejor! No te confíes, sí. No le vas a decir. Mire, señora jueza, lo que pasa es que no se callaba la tapa y se la tuve que callar. ¡Se acabó! Le va a dar la tapa como Caimito. Si otro le pega en la tapa, ¡ay, diálogo, no lo haga, que nomasito te llevan a la delegación! ¿Sabes que me están hartando la hormiga? Imagínate cómo picarán de duro que hasta la sentí. ¿Vos sabés que a veces se me adormecen los nervios? Pero le sentí el mordico, se acaba. Señora jueza, lo que pasa es que ella me pegó primero, se acaba. Si la madre te pega, ay, déjala, después la vas a acusar vos. Aquí vengo a acusar a mi mujer de violencia intrafamiliar, se acaba. Yo sé, es medio raro uno, ¿verdad? ¿Sabes lo que me gusta de este palo? Por eso no lo cambio. Que te puede camuflar. Ahí viene la policía. Soy un árbol. ¿Se fue la pesca? Tranquilo, abrile la ventana al mundo. ¿Cuál era el tercer consejo? Perdí señal. Se me fue el canal, ¿verdad? Ya recuperé señal. Estoy de regreso. Tuve que hacer unos ajustes en la antena. Consejo sano para una vida mejor, cosa que no puedes decir ante la jueza cuando estás acusado de violencia intrafamiliar. Se acaba. Ay, ¿no ves que me fue a armar un pereque donde mi querida? Estoy tranquilamente sentado que mi suegra otra me está preparando un gallo pinto salvaje con queso y llega a hacerme el escándalo. Ah, me hizo daño la comida. ¿Y con quién me tenía que quitar la rechura? Pues con ella, porque ella fue la que me la puso. Se acaba. Son ideas mías, está haciendo bastante calor. Siento que estoy sudando, creo que se me bajó la presión. Este se llama el sentado de Marlon Abel. Lánzala. La culpable es ella, señora jueza. Mire, llegó Bolo a la casa y me empieza a querer quitar el pantalón. Usted sabe, uno anda a Bolo, uno no anda en sus cabales. Yo pienso que a lo mejor me están asaltando y me quieren violar y empiezo a repartir golpes, doctora. ¿Ah? Y cuando miro, cuando caigo en razón, es mi mujer la que está en el suelo reventada. Se acaba. Solo cuando estoy Bolo me reclama, doctora. Cosa que no puedes decir cuando estás acusado de violencia intrafamiliar en los juzgados. Señora jueza, seamos sinceros. Yo le pego porque la quiero. Y le dice la jueza, no la querrás tanto que la vas a matar. Yo soy Rolando Monte. Estos fueron los consejos sanos para una vida mejor. Se acaba.
me fui del aire. Perdí señal. Mi nombre es Rolo, no digo cosas diplomáticas. Soy especialista en hierbas aromáticas. Desde el chilamate se ve lo que se ve. ¿Sabes qué? Te miro como en 3D. ¡Ay, de ala!